Luis Enrique estuvo un año sin ver a su hijo. A él, su exesposa lo acusó de media docena de delitos y a pesar de que presentaba evidencias de su inocencia, una jueza impedía el proceso. Tengo un niño y por denuncias falsas, la jueza ordenó que no podía acercarme a él y casi un año fue que no lo estuve viendo. Aún la molestia grande que yo tenía era que tenía videos donde se demostraba todo lo contrario de las denuncias y la jueza Claudia, que era en ese momento del primero familiar, no lo aceptó. Como Luis Enrique, en Chiapas son unos 150 padres y madres de familia que enfrentan procesos en los cuales les han privado el gozo de estar con sus hijos y que se han unido a la asociación No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos, donde con ayuda legal han logrado poder estar de nuevo con las y los pequeños. Arriba de 150 expedientes que estamos trabajando, que estamos analizando. No todos les damos entrada porque algunos son, pues, buscan entorpecer, ¿no?, convivencias, ¿no?, y quieren agarrar la asociación para hacer, pues ahora sí que abusar de la asociación, más bien dicho, ¿no? Pero nosotros vamos en el tema de justicia de los niños, no tenemos sesgo de género, defendemos el interés superior del menor, no a mamá, no a papá como tal, sino a los niños. Luis Enrique, por ejemplo, recuerda que cuando fue acusado por su exesposa, las denuncias estaban preelaboradas y con errores, como el replicar iniciales de otros niños. En medio de las complicaciones legales, estaba su hijo, separado de sus padres. Es más, el machote de la demanda de la persona contra mí, ya era un machote que se ve que lo repiten con varios juzgados, e igual no le cambian nada. Es más, se equivocaron y pusieron las iniciales de otro niño, no de mi hijo. Entonces, desde ahí, la jueza debió haber visto que es solo un machote con que ponen que siempre todos, cuando es hombre, lo ponen que es el malo, que no sé qué tal cosas, cuando realmente no saben cuándo es la situación. El presidente de No Más Niños Huérfanos de Padres Vivos informó que la asociación apoya, pero con un análisis previo del caso, donde se compruebe que en verdad se trata de una injusticia. En este año, ya han tenido resultados. Hemos podido lograr la recuperación de varios menores. En este año ya llevamos 4 recuperaciones, vamos por el quinto, coadyuvando por medio de los abogados y apoyando como lo dije hace rato, a que los niños puedan estar como ambos padres. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.